Por eso es que Dios te está tocando y tocando y tocando, que te está hablando. Y con las cosas que te están pasando, Dios te está tratando de llamar tu atención. Porque a veces Dios nos prueba y nos pasa por situaciones. Y no es del diablo ni Satanás, es Dios que lo permite. ¿Sabes para qué? Porque dice: mírame a mí. Quiero que me mire a mí. Mira que te estoy llamando. Y tú, ¡hello! Es tiempo, es Dios que está llamando tu atención. Es Dios, tiene pueblo, cabrón. Sube, sube. Sube la voz, sube la voz. Es Dios, no es diablo. El diablo no tiene suerte. El diablo no tiene suerte. Él va donde Dios y dice: lo toco, quiere que lo toque. Quiere que lo toque. Porque mira, Job. Mira, Job. Porque tú te crees que el diablo va así. Porque tiene todo, pero déjame tocar. Tócalo, pero no le toques. No, amén. Hay mucha gente que dicen es el diablo. No es el diablo, es Dios. Para llamar nuestra atención. Porque hay gente que aún dentro de nuestras bancas, tú lo ves, aleluya, que estamos adorando. Mira, hermano, termino con esto. Pero anoche yo me fui de aquí con un dolor. Porque yo veo gente, vamos a adorar, y yo. Mira, a Macy me mandó los cupones. Kmart, en especial usted. En Casablanca, que es donde venden carne. Y Dios aquí dispuesto, adórame. Alábame. Uno ve que el diablo te está apuntando. Y ya mismo va aleluya a soltar el tiro. Hay una bala con tu nombre. Él te está apuntando. Él tiene activado. Aleluya, los misiles para tu casa. Él te tiene, aleluya, apuntando como un francotirador. Y el que lo ha detenido ha sido el Espíritu Santo. Pero hay una bala con tu nombre. Hay un misil apuntando a tu casa. ¿Por qué tú te crees que tú viniste esta noche aquí? Porque en esta noche, mientras tú adoras, se cancela la orden. Mientras tú adoras, se paralizan los planes del diablo. Dios tuvo que ir a tu casa y encantarte en la grúa y sentarte ahí y decirte: te traje para que guerre, te traje para que abra la boca, te traje porque para este tiempo fuiste llamada, para este tiempo tú fuiste llamada. El diablo se lo está volviendo y quiere paralizar, quiere traer guerra a tu casa. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Dios te ha traído esta noche. Dios te ha traído esta noche. Dios te ha traído esta noche. Dios te ha traído. Aleluya. Porque tú eres una guerrera. Dios te ha traído en esta noche. Y se ha cancelado la orden. Se ha cancelado la orden, mujer. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Tú has pasado por mucha gloria a Dios. Y el diablo no te ha podido matar. Santo, aleluya, porque hay alguien que está orando por ti, aleluya. Oh, gloria a Dios, porque hay alguien que te araba santa la hacha. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, basta araba santa, vamos a orar por esta joven. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, vente. Te adoramos, tú viniste porque Dios te trajo. Tú viniste porque esta es tu temporada, esta es tu temporada. Esta es tu temporada, esta es tu temporada. Esta es tu temporada, esta es tu temporada. Esta es la temporada tuya, aquí para la sonda. Esta es tu temporada, es tiempo ya. Oh, es tiempo ya, es tiempo ya, es tiempo ya. Es tiempo. Yo no sé si alguien quiere guerrear en esa noche. Yo no sé si alguien quiere, si alguien quiere. Hermano, mientras usted siga sentado, así sentado, Camanso. Mientras usted pega al hermano, Camanso. Un rabat. Yo sé que alguno de ustedes está cansado. Yo sé que alguno de ustedes está estropeado. Yo lo sé, pero dígame usted a mí que estuve ministrando también, hermano Antonea. Oh, gloria a Dios, aleluya. Usted no sabe, aleluya, que yo ministro 24/7. Porque esta es mi temporada de matar gigantes. Este es mi para este tiempo yo fui llamada. Para este tiempo, aquí hay gente que para este tiempo fueron llamados. Por eso es que el diablo tiene un misil en tu casa. Quiere apuntarnos a la basura, a la basura.
Oh, gloria a Dios, aleluya. Un tanque de guerra enfrente ahí, apuntando a tu familia, apuntando, amenazando. Oh, rabanza. Y el diablo no quiere que tú veas a Dios, que tú mires para el cielo, que tú mires la ventana de los cielos. Mira para arriba, mira para el frente. Oh, gloria a Dios, no le tenga miedo al gigante. 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 Aproveche, porque ya no se va a predicar más. Nosotros no vamos para casa ya. Aproveche. Ya yo prediqué. Yo tenía alguien que iba a predicar. La canta, Laia. Pero queremos que usted deje. Vamos a desactivar en esta noche un misil. Dale, ven, yes, you, ven, ven, ven. Ay, es un evangelista, tírenle foto, tírenle foto, tírenle foto, tírenle foto, tírenle foto. Esta muchacha el domingo pasado se convirtió y yo hice un video, ¿lo vieron? Y yo no sabía que ella iba a salir con esas palabrotas. Y salió, y ahora el diablo la está atacando y dice, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad, y te va a desafiar, porque el hermano sabe que lo que se meten en la ganga antes de entrar, le dicen, ¿tú quieres la ganga? Vente, vamos a ir a esto y esto y esto y esto. Prueba que tú eres cañonero. Prueba, santo lava sonda. Prueba. Y adoramos, Dios. Y lo mandan a hacer cosas diabólicas. Matar a uno, tirar uno de esto, romper la cara a alguien. A tú, Santi, la gente está inocente. Para que le pruebe de verdad si es verdad. ¿Tú quieres? Ven, vamos. Entonces ahora ella se alistó en la ganga de Holy Ghost. Gloria a Dios. Aleluya. Ella le tiene que hacer ver que ella se puso de este lado. Gloria a Dios. Y si ella va a hacer algo, aleluya, loquera, va a ser loquera, pero bajo la unción de Dios. Y ella va a predicar la palabra. Cójale foto, cójale foto, que nosotros vamos a pelear por esta alma, porque ahora se va a levantar el infierno con ese hogar. Ahora se va a levantar y va a paralizar los planes. Pero ¿quién te dijo que el diablo tiene más poder que Dios? Si Jehová habló, si Jehová habló, si Jehová habló, tú vas para adelante. Tú no estás sobreviviendo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tú vas para adelante. Tú vas a hablar, tú vas a predicar, tú vas a predicar. Tú le vas a hablar a las, tú le vas a hablar a mujeres abusadas. Tú le vas a hablar a mujeres abusadas. Dios te va a llevar. Alabanza, Laia. Dios te va a llevar la carta a la soja a lugares de mujeres que han sido vasomieres, que dice Jehová. Y a la basonda. Hermano, te dije que esta casa se va a llenar de almas. Dios va a renovar, porque hay millones de almas en la ciudad de Nueva York, hermano. El pueblo está bendito. Ay, se fue por uno que se fue, Dios va a caer cinco. Alaba. Por uno que se fue, que no quiso oír la voz de Dios, que renunció. Aleluya, que se quitó el chaleco antibala. El campo protector dijo, no, hasta aquí mi parte. Dios conmigo no cuente, avanzo. Dios trae el cinco. Y me apela mucho la muchacha de anoche, ¿viste? Porque mientras yo decía adoren, adoren, había dos o tres adorando. Y por ahí entró una joven, una mujer. ¿Recuerda? Esa señora no vino con diablo. Yo entiendo que hay unos que tienen pichuelado. Esa mujer la trajo Dios. Eso es. Porque ahí, sentada, comenzó a adorar a Dios. Una mujer que estaba, cuando yo estaba de lejos, por poco me debo la botella de ron. No hay amenes. Por poco, un pote de ron. Yo me estaba bebiendo ahora con el de militar. Hello, hello. Pero estaba ahí, hermano, adorando, 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 cantando, porque le carría y parece que era, estaba en el coro. Lo de ella era ministrar en alabanza, oh, gloria a Dios. Y se pasó toda la noche adorando, adorando.
espiritual. Oh, gloria a Dios. ¿Y cómo será que hay gente que tiene manos, que tiene brazos, que tiene boca, que supuestamente son cristianos, es sin Cristo? Hay que manipular la base. Esta mujer ha hecho que vale, está grabando. Tiraba ahí, Mayuse, ahí se tiraba ahora. Ese, Dios me ha dicho, este es el tanque de Bethesda. Este es el tanque de Bethesda. Cuando él mueve las aguas, el que se para ahí, fluye la sanidad, fluye el poder, sube. Ella quería estar ahí, ahí adorando. Dice, si aquí no hay nadie, yo voy a comenzar a orar. Yo voy a comenzar. A mí no me importa que yo apeste. Oh, gloria a Dios. Pero este hombre interior que hay dentro de mí anhela su presencia. ¿Sí o no? Padre, porque hay cristianos. Y Dios me lo dijo los otros días, mi sierva. A mí se me está haciendo tan fuerte que yo puedo tener con más facilidad para un paralítico físicamente levantarlo que levantar un cristiano que el diablo asentó en la silla de ruedas espiritual. Se me está haciendo difícil. Me lo dijo Dios a mí. Me lo dijo Dios. Se me está haciendo difícil parar al pueblo que el diablo ha sentado en silla de ruedas. Puedo parar más fácil un paralítico carnal que a un espiritual sentado. Oh, gloria a Dios, que no quiere creer a Dios, que no quiere alabarme, que no quiere. Yo fui a Israel, hermano, y una de las cosas que Dios me dijo, dile al pueblo que me alabe, que yo estoy en medio de la alabanza. Porque hay pueblo que de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Te adoramos, Dios. Espíritu Santo, levanta la mano. Esta hora vamos a ofrendar gloria a Dios. Que están locos que esas puertas se cierren. Pero voy a hablar la verdad, porque eso es de Dios. Yo tengo que decirle lo que hay. Loco. Porque aquí, si nosotros tuviéramos aquí una barra, un cabaret, o tuviéramos gente carnal ministrando, las cosas fueran diferentes. Gloria a Dios. Nadie se quejara. Porque yo sé de dónde yo vengo, gloria a Dios. Pero por ahí están locos que estas luces se apaguen. Aleluya. Y esas, de eso se cierre. Y usted habla con esa gente. Usted le da el cambio. Pero ¿saben qué? Dios me llevó a Israel. Vuelvo a hablar aunque el diablo se le caiga la peluca. Dios me llevó a Israel a mostrarme el manto que hay encima de esta casa. Gloria a Dios. Me mostró un hermanito aquí que está dando chavos para que esto siga vivo. No, me mostró el manto. El manto de, entre pocas palabras, yo soy que tengo control. Amén. Y arrancó y se la puso en su hombro como cuida como un baby. Y entonces yo voy a tener miedo porque ya ni se fue. Porque el que da más diezmo, hello. Nosotros teníamos aquí, aleluya, los poses de mi esposo. Y a ellos lo trataba igual. Ya estaba no bautizando y yo dije, yo quiero bautizarme. Y digo, no, mami, nosotros no movamos, nosotros bautizamos. Aleluya. Aleluya. Con una escuela dominical todavía. Gracias, bautismo. A su nombre. Gloria. Porque aquí, ¿tú sabes por qué? Porque después la gente se va a llevar la gloria. That's right. Ahí, pero esa iglesia está abierta por Charlie. Está abierta por el chino, está abierta por Mayuse. Entonces ya Dios, hay que mandarlo para el Beiman. No. No fue José, como dice por ahí usted. Aleluya. Fue Jehová que hizo la obra. Amén. Para que le dieran a él toda, gloria. Toda, toda, toda la gloria. Fue Jehová, es Jehová. Amén. Con gente y sin gente. O sea, mira las puertas, mira, siguen. Hay luz todavía. Amén. Las puertas siguen abiertas. Amén. Diga, ay, pero se fue Pancha pero ¿quién? Aquí el dueño es Jehová. Mientras haya Dios. Mientras haya Dios en la casa, aleluya, las puertas no se cerrarán. Mientras se siga adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, mientras reconozcamos su presencia en este lugar,
cerrarán. No se cerrarán. Porque Él está buscando. Ve a tu casa ahorita. Ya nosotros terminamos la ofrenda y nos vamos. Pues yo sé que hay gente que amanecieron, alaba. Que hay gente que está, mira, ahí atrás, esa mujer que tiene esos niños ahí. Ellos han venido todos estos días desde 9 hasta que cierran la iglesia. Entonces, ellos me dijeron, ay, yo no voy a poder venir por los nenes. Oh, no, pero eso tú tienes ministro ahí. Gloria a Dios. Yo los dije, ahí está allá atrás. Tú tienes ministro. Esos niños son ministros. Mira, ahí está, hay un pastor, hay un evangelista, que es misionero. Entonces, lo va a dejar allá. No, tráelo para acá. Que Jehová viene y le pone la mano en la mano. Ahí, pan, recibe. Te cubro, que no te, el diablo nunca te toque. Gloria, que el diablo, tú vas separado y los cubre con el manto de Dios. Y cuando vaya a la escuela y donde vaya, gloria a Dios, no se atreve el diablo a tocar. ¿Por qué? Porque la unción del santo reposa sobre esa vida. Gloria a Dios. Traiga a los muchachos, no lo dejen en la casa. Ay, amén, Que se duerma de los bancos. Es más, Nancy, ¿tú te recuerdas cuando nosotros teníamos 40 días y 40 noches en la iglesia? ¿Tú te recuerdas que amanecía 24/7 abierta la iglesia? Que toditos nosotros, incluyéndote a ti con la ganga, dormíamos en el piso de la iglesia. ¿Tú te recuerdas que los niños profetizaban? ¿Tú te recuerdas cuando se movía el poder de Dios en la... Esos tiempos vuelven. Gloria a Dios. Esos tiempos vuelven. That's right. Gloria a Dios. Te recuerdo yo una nena chino, una nena de 9 años que era china, de la China, porque yo tenía chino aquí, aleluya. Oh, gloria a Dios. Nos quedábamos toditos. Y de aquí se iban a trabajar. Y iban y se bañaban. Y no de aquí, no, cuando estaban en el cuartico allá, aleluya. Oh, gloria, yo me recuerdo. Y esa nena, aleluya, la chiquitico, oh, gloria a Dios, ayunando sin comer. Se le aparecía el Señor allí, oh gloria a Dios, y decía la nena, oh gloria a Dios, yo le daba parte el domingo, porque era que nos quedábamos ahí a vivir. Escucha, yo remember that, esos tiempos, aleluya, ellos vuelven a volver, van a volver. Oye, van a volver, I don't know about you, I don't know about you, but you know, it's coming. Amen. Porque es que había brujo aquí, había bruja. Aquí había gente, aleluya, paralizando la presencia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mientras nosotros estábamos de luto, oh, gloria, el diablo siempre se ha cogido con esta obra. Gloria a Dios, nosotros duramos casi 3 meses fuera de aquí. Y los hermanos, aleluya, oh, gloria a Dios, Yulisa y un grupito cogieron la iglesia. Y nosotros, aleluya, sentíamos a Dios, mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Y aquí el Espíritu Santo se movía como aleluya, como Él sabe mover. Él ha querido destruir esta obra, como sea. Por eso, si usted está aquí, hermano, póngase a favor de Dios, póngase a darle honor, no enfermedad, póngase, aleluya, para que usted vea la gloria de Dios. No deje que se infecte, aleluya, su hombre espiritual, porque el que lo va a levantar a usted, si está vivo, es el hombre espiritual. No lo suchuque cuando usted se pone del lado de las tinieblas y comienza a hablar a favor del diablo. ¿Sabe qué? Se paraliza y se envenena tu espíritu. Y por eso tú llegas al culto, si es que llega, aleluya, y no puede adorar, no puede alabar, no puede. No. ¿Por qué? Porque hay infección, está enfermo. Gloria a Dios. Esa nena de 9 años dijo: Dios me llevó a un estado de aquí que va a venir inundación, New Orleans. Habló todo lo que iba a pasar en New Orleans. Me recuerdo un domingo en la tarde que le di a la chiquita, chiquitita. Y me recuerdo Darlene, gloria a Dios, que la veo casi todos los días. Darlene, vuelve para atrás, tu asiento está allí, chiquitita, gloria. El día que la puse a predicar tenía como 7 años, la nena chiquita de mi hermana Narcisa. Y yo decía, nada más te voy a dar 5 minutos para predicar, y duró casi 2 horas, aleluya, bajo la unción, bajo el poder, bajo la autoridad, aleluya. Yo me recuerdo que ella ayunaba, gloria a Dios, y ella decía, y cuando la ponía testificar me decía, yo traigo unos candy, y el diablo decía, cómetelo, ay no. Entonces cuando ya yo me lo iba a comer, ay, yo me recuerdo como ahora, cuando ya yo me lo iba a comer, aleluya, yo ya la voz de Dios que decía, mira, pero tú estás ayunándome, pero mira, tú no has terminado, y volvió otra vez, diablo, estás reparando. Gloria a Dios. Era como 6 a 7 años. Me recuerdo, no sé si esa noche estaba David, que David es de la vieja guardia. Gloria a Dios, Darlene, ¿te recuerdas? Oh, gloria a Dios, habla en español, le puse un intérprete. Gloria a Dios, y decía, como es una nena, ella se va a coger algunos 6 años, 7, creo que tenía. ¿Te recuerdas ese día? Gloria a Dios, hermano, todo el mundo estaba. Todo el mundo, sí, no, míralo ahí. Esa nena fluía en el altar. Y yo cuando ella pasa por ahí, yo le recuerdo esos tiempos.
I come in Babes, keep and pray for me. Tú sabes, entonces eso es lo que hay, pero ¿sabes qué? No podemos, necesitamos madre en la casa de Jehová, necesitamos padre en la casa de Jehová, necesitamos enfermedad, necesitamos gente trabajando para el favor de la tiniebla, es para el favor de Dios, porque la trompeta está loco por sonar y Dios dice que se van a quedar muchos sentados. Y yo le dije a alguien esta mañana, hermano, es mejor que nos vayamos por el rufo y muchos se van a ir por la puerta. ¿Por dónde tú te quieres ir en esta noche? ¡Aleluya! Padre, he predicado tu palabra, Señor, te doy.